Buenas tardes, buenas tardes. Empezamos la rueda de prensa de nuestro jugador José Grajera. Como siempre, si es plau, no mi micha, Iván Combulis. Hola, buenos días, José. Iván Molero, del diario AS. Tenía un par de preguntas. Bueno, la primera, así genérica, ¿cómo están yendo estos días? No sé si está siendo una buena catarsis, si habéis limpiado la mente también estos días de desconexión, de vuelta al trabajo, un poco cómo está yendo este parón. Buenas, Iván. Pues la verdad que el equipo ha venido con las pilas cargadas. Estamos todos trabajando muy bien, a tope y con muchas ganas de seguir preparando el partido del fin de semana. Y otra un poco más concreta hacia tu persona. Has jugado hasta ahora un partido completo con el Español desde que llegaste en enero. Y si no me equivoco, además fue en la posición de central. No sé si estás deseando poder completar un partido en tu demarcación de medio centro de pivote. Bueno, pues tocó jugar de central esa jornada contra el Elche y la verdad que los demás partidos que he podido participar he entrado, ha sido de medio centro. Contra el Madrid pude empezar de inicio también de medio centro y la verdad que pues sí, tengo esas ganas y de poder participar, pero bueno, siempre de ayudar lo máximo que se pueda al equipo. Buenas, ¿qué tal? Marta Mendoza, de La Grada. Respecto a esa participación, pasado ya un tiempo prudencial, minutos ya jugados como el equipo, ¿cómo es tu adaptación ya no solo al equipo, sino a Primera División, que era uno de los grandes retos tras ese debut? Buenas, Marta. Pues la adaptación está siendo positiva. Los entrenamientos están yendo muy bien. Yo creo que se lo estoy dejando claro al staff que puedo participar, que estoy ahí. Ellos también están confiando mucho en mí en todos los encuentros y en los entrenamientos también me están apoyando mucho, así que con muchas ganas e ilusión de seguir este camino y este proceso. Y teniendo en cuenta cómo llegó el equipo a este largo parón tras esa dolorosa derrota, decías que llegáis con las pilas cargadas, que hay ganas de fin de semana de este partido, pero no sé en qué se ha hecho más incidencia durante estos días, en qué se ha focalizado el Español en trabajar para intentar volver siendo mejores de cara a este partido contra el Girona. Bueno, nosotros, como dije, estamos centrados en el fin de semana, en el partido que nos enfrenta contra el Girona. Pero sí tenemos claro que el equipo, con la actitud que debe, con la intensidad, igualando al rival en todos esos detalles, vamos a estar muy cerca de ganar con nuestro fútbol. ¿Qué tal, José? Juan Asensio, de Pericos en Radio Marca. Tengo un par de preguntas. La primera, el otro día decía el capitán, Sergi Darder, que el equipo debe unificar criterios, que en algunos partidos pues, se intentan hacer muchas cosas y muy diferentes. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación y un poco cómo estáis trabajando eso? Cuando el capitán habla, por algo es, y todos vamos a una, todos vamos de la mano, tanto Sergi como el staff nos dejan las cosas muy claras y como te digo, al final cuando Sergi viene aquí y dice las cosas es porque todos en el vestuario pensamos igual, vamos todos juntos y yo creo que es la forma de sacar las cosas adelante, estando unidos y yendo a por todas. Y luego has comentado que estáis trabajando cosas a mejorar. Para el partido de Girona y para lo más inmediato, ¿todo pasa por cerrar la portería y conseguir esa solidez defensiva que de momento está costando mucho alcanzar esta temporada? Bueno, está claro que la portería cero te da puntos. Siempre intentamos mantener la portería cero, pero bueno, esta semana estamos trabajando el cómo y el dónde nos puede hacer daño el Girona y el cómo y dónde podemos también nosotros atacar sus debilidades y conseguir llevarnos los tres puntos de Girona. Juan, ¿quieres tu turno? Sí, Juan Arias, de la cadena COPE. Tú también vienes de una zona donde hay un derbi más fuerte seguro que el que es el Español contra el Girona por tradición, porque el Sporting contra el Oviedo ha sido más derbi más duro, de alguna forma. ¿Eso que se ha publicado de la posibilidad de que la afición del Español que pueda estar en la grada de parte del Girona, que tengan cuidado, que no se manifiesten mucho, que no, de alguna forma, se haga notar tanto, esto te parece normal? Allí en Gijón se vivía de alguna forma diferente. ¿Te extraña que se haga esta recomendación?
Bueno, perdona, ¿tu nombre era? Juan. Buenas, Juan. Bueno, como bien dices, vengo de allí, de Asturias, de vivir un derbi muy, muy bonito, a la par que muy duro. Pero no soy conocedor de la noticia, pues me lo acabas de comentar tú ahora mismo. Y pues mira, yo, si es verdad que todas las aficiones que vienen aquí al campo, lo que puedo ver es que se sientan tranquilamente donde consideran, junto a la afición local. Y nunca he visto que haya ningún problema, no creo que tampoco haya ningún problema en Girona, así que por ese lado no te puedo decir más, porque como bien te digo, desconozco la noticia y lo que tengo claro es que la afición del Español es ejemplar. Sé que va a ir mucha gente, nos lo están demostrando cuando jugamos en casa y cuando jugamos fuera, que siempre nos acompañan. Y este partido que al final es de una cercanía, así esta vez es cerca, pues seguro que nos acompaña mucha gente y nos apoya desde el minuto cero. Pero eso no pasaba, ¿no? En Asturias. ¿El qué? El llegar a hacer esa recomendación, ¿o sí? No sé, es que acostumbro a leer muy poco la prensa y a leer noticias que se escapan de mi control. Al final me centro en el día a día, en trabajar en el vestuario y en el campo como debemos en el equipo y lo demás, pues mira, no nos influye en nada a nosotros, así que poco podemos hacer ahí. Y luego quedan bastantes puntos en juego todavía. No sé si has notado dentro del poco tiempo que llevas aquí en Barcelona, en el Español, que hay un exceso de nerviosismo o que de momento la gente cree que el equipo lo puede sacar adelante con relativa solvencia. Yo creo que hay que tener tranquilidad. El equipo está trabajando bien, quedan muchos puntos en juego, como bien dices, y si es verdad que, como dije antes, si el equipo trabaja y tiene la intensidad y estamos juntos como debemos y igualamos al rival en todo lo que es un partido de fútbol y la rivalidad que hay, pues estaremos cerca de ganar y de conseguir los objetivos. Yo personalmente confío mucho en este grupo, en este equipo, y tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana para poder empezar esa cuesta arriba de ganar puntos. Sí, bueno, solo una pregunta, que no te hemos preguntado por Joselu. ¿Qué te ha parecido la irrupción en la selección? Bueno, ya lo conocemos aquí, es un jugadorazo. Yo personalmente estoy muy orgulloso de ese doblete que ha marcado y desde aquí, bueno, aprovecho para felicitarle. Ya la habíamos felicitado por el grupo por el chat grupal que tenemos, pero es increíble, es un delantero top y lo está demostrando, así que nada, me alegro mucho por ese doblete y ojalá hoy pueda seguir metiendo, pero bueno, también te digo que se guarda alguno y venga con ganas también de meterlos con nosotros. Sí, Juan, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.